En Andalucía, dos miembros, probablemente de los mejores consejeros que tenía la Junta de Andalucía, han dimitido de sus cargos para ponerse a trabajar y trabajar para España. Hoy hemos visto cómo los ministros del Gobierno de Sánchez van a utilizar los ministerios para trabajar para el Partido Socialista Obrero Español. Y eso es una gran diferencia entre un partido que se toma en serio las crisis y un partido que provoca todavía más crisis. Y si pegamos el repaso de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años dentro del Partido Socialista Obrero Español, pues hemos visto cómo se ha dejado caer a sus números dos, al número dos del Gobierno del Partido Socialista y al número dos del Partido Socialista, a los portavoces de las cámaras, a una lista que ya nadie recuerda de varios ministros y ministras del Gobierno de España, a los jefes de gabinete plenipotenciarios que tenía el Gobierno de España y, en definitiva, a las personas clave de máxima confianza del señor Sánchez. Y digo yo, si cambias todo en el partido varias veces, salvo al secretario general, y el partido sigue sin funcionar, ¿no será que el problema es el secretario general? Y si cambias... Y si cambias todo en el gobierno, salvo el presidente del gobierno, y el gobierno sigue sin funcionar, ¿no será que el problema es el presidente del gobierno? Y digo yo, y si el secretario general del partido resulta que es la misma persona que el presidente del gobierno, ¿no será evidente que el que falla es el secretario general y el presidente del gobierno? Todo parece indicar que sí. Un abogado diría en el estrado, hay suficientes indicios racionales de que el culpable es la misma persona. Pero en fin, allá ellos.